Desde mi propia experiencia, yo te puedo decir que parte de la violencia que se desarrolla en nuestros territorios, en los territorios llamados americanos, pues tiene que ver con la experiencia de interrupción del desarrollo de los pueblos originarios de nuestras tierras, ¿no? Porque digamos que esos patrones de dominación colonial que nos remiten al exterminio, al genocidio, a la desaparición de pueblos enteros, al desplazamiento forzado y a todo eso que hoy sigue siendo vigente como parte de del continuum de los patrones de dominación colonial, tiene una historia previa en Europa que tiene que ver con la historia de las mujeres. Es decir, la cacería de brujas, por ejemplo, ¿no? Donde el aniquilamiento de cuerpos y seres, que no solo fueron mujeres, pero que se asoció con lo femenino, fueron también mecanismos de dominación y control sobre territorios y cuerpos que después fueron exportados a través de la empresa colonial hacia nuestros propios territorios en América, ¿no? Hace más de 500 años, la experiencia de muchos pueblos fue la experiencia del sometimiento. Por un lado, el pueblo en Navarra, el pueblo vasco lo puede también situar en la experiencia de 1512, ¿no? A partir de esta experiencia más que colonial, imperial, donde también se vejó, se aniquiló, se controló, se dominó no solo el territorio, sino los cuerpos de pueblos, donde las mujeres también tenían un lugar y fueron desplazadas de ese lugar. Pero en nuestra propia historia, obviamente, 1492 representa el parteaguas de estos patrones de dominación colonial. Los cuerpos de las mujeres son blancos, siguen siendo, por lo menos desde hace 500 años, el blanco de ataque de muchas violencias estructurales, de muchas violencias individuales, pero que tienen un sustento histórico que data por lo menos, y así lo queremos ver desde cierta actitud política, por lo menos desde hace 500 años. Para entender lo que está pasando hoy con las violencias machistas, creo que tenemos que entender parte de esa historia hace 500 años. Y en nuestra experiencia de los pueblos americanos, o de los pueblos amerindios, y de los pueblos africanos que fueron llevados en calidad de esclavos, que fueron secuestrados y llevados en calidad de esclavos, una clave es que este proceso implicó un proceso de negación de su existencia. Es decir, los pueblos indios, los pueblos amerindios, que no eran indios, fue como se les nombró, fueron pueblos que en el proceso de conquista y colonización fueron negados a poder existir bajo los códigos simbólicos y materiales que eran propios, o sea, se canceló la posibilidad de la existencia a través de sus propios códigos simbólicos, éticos, míticos, etc. Y eso implicó la negación de su condición de humanidad. ¿Y eso qué tiene que ver con la violencia actual? El incremento de la violencia machista también se asocia a que todos los elementos que se otorgan, que se han otorgado histórico y socialmente a la afirmación masculina, están asociados con el tema de la protección, o sea, los hombres tienen que proteger, los hombres tienen que dar, recursos para la familia, ¿no? Y en la condición en la que hoy vivimos, ninguno de esos mandatos puede ser cumplido. O sea, los hombres en un país donde mueren personas porque hay violencia generalizada diariamente, un hombre no garantiza que haya seguridad para su familia, un hombre no garantiza ser proveedor, se necesita que varias personas de un hogar puedan proveer para que se mantenga mínimamente en la sobrevivencia de la familia. Entonces, ante todas esas imposibilidades, lo único que queda es el monopolio del uso de la fuerza física. Entonces, pareciera que sistémicamente lo único que garantiza la autoafirmación masculina es el uso de la fuerza. Sin disculpar de ninguna manera el acto de violencia, porque seguimos exigiendo que esas manos que asesinan, que matan, que golpean, que desaparecen mujeres, y hombres también, pero sobre todo mujeres, tienen que aplicarse la justicia. Es decir, tienen que ser llevadas a juicios con juicios justos, que implique que se les den las condenas que merecen.
pero tenemos que entender que ese tipo de violencia es una violencia sistémica que no se va a resolver solamente llevando a esas manos asesinas a juicios que sean justos y que sean realmente, digamos, reales, pues, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el desafío de pensar esas violencias desde estos patrones de dominación que tienen históricamente un continuum. Y bueno, nosotros desde los feminismos descoloniales lo estamos haciendo, pensando en nuestra propia historia. Pero digamos que en otros lugares, en otras naciones, en otros países, otros pueblos tienen el desafío de hacerlo también pensando en su propia historia.